Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo gerarcio Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, señores, nos acercamos, queda muy poco para la UFC 302 y ya ustedes me han escuchado hablar bastante y dirán este viejito que no sabe lo que habla, que qué está diciendo. Y como yo sé que a ustedes lo que les gusta es la voz joven y fresca, pues yo he traído a alguien que es joven, fresco, pero a su vez dinámico, inteligente y tremendo analista de artes, Marcelo mixtas, mi querido, mi hermanito, no voy a decir que es mi porque si me pongo demasiado viejo, mi hermanito, <laughs> mío, Eric Alexander, Eric, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué está pasando, mi querido Jorge? Todo bien, brother, aquí tranquilo, feliz, contento, listo para, para un junio que nos va a tocar trabajar bastante. ¿Ya descansaste? Descansé, descansé un poquito, un poquito, descansé. porque el mejor me tiene siempre a mal traer. Pero bueno, vamos a comenzar hablando esta eh, UFC 302, mi querido. Eric, y vamos con la pelea principal. La pelea principal Islam macachet contra Dustin Poirier. Hay tanto, tanto alrededor de todo esto y quiero comenzar hablando un poquito en el tema de Dustin Poirier, porque veo que las apuestas están muy muy a favor de Islam macachet y es como que si una vez más nos olvidamos de Poirier o no confiamos en Poirier. ¿Cómo tú ves la llegada de Poirier a esta pelea? Pues mira, esta es una pelea bien interesante. Hay miles de tangentes para analizarla, ¿no? Pero mi, 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 mi pensamiento inicial es que los momios están bien, las apuestas están en lo correcto. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que el estilo que posee Islam, el estilo que poseía Javi, suele ser la criptonita de peleadores como Dustin Poirier. ¿Qué pasa? El tiempo ha pasado y aunque Dustin sigue siendo un peleador eh, fuerte, dominante. El tiempo no pasa en vano, no. No es que se, no es que estamos viendo la mejor versión de Dustin Poirier. Simplemente es un peleador así de bueno, un peleador muy dedicado que se mantiene en buena forma. Y si desafortunadamente sus oponentes no están al nivel, va a seguir luciendo y brillando como el diamante que es. Ahora bien, cuando miramos el papel, vamos a ser serios. El, la kryptonita de Dustin Poirier en el, en el pasado. Ha sido el estilo de Isla Makachev, por lo cual yo no creo que los momios están errados. Yo creo que están bien porque el fin de los momios, ¿me entiendes? Hacer dinero. Ahora bien, yo en estos días he visto muchas ideas en las redes sociales, ¿no? Y he visto a las personas que dicen, hey, dejen de entretener la idea de que Dustin puede ganar, sean serios. Y mira, yo tengo algo que decir. La pasión y la emoción es algo importante en estos deportes, tanto en el boxeo como en las artes marciales mixtas. Si nosotros removemos ese factor, lo que es la pasión, el historial, las ilusiones, esto se vuelve muy monótono y aburrido, ¿no? Predecir quién va a ganar, gana y se acabó y venga el próximo. Yo creo que hay algo bonito, yo creo que hay algo genuinamente chévere en pensar que realmente Dustin Poirier tiene una oportunidad. No es descabellado pensarlo a Islam Makachev en el pasado lo pudieron noquear y sabemos que si Dustin Poirier puede hacerlo, no es algo tan fuera de la realidad podemos analizar ese combate de mil maneras, pero creo que la tangente está ahí, Dustin Poirier ¿puede ganar esta pelea? Sí señor a pesar de que esté viejito, a pesar de que sea su última oportunidad de que esté coqueteando con el retiro ¿puede ganar? La respuesta es sí, debe ser favorecido pues ahí es donde entra el juicio y decimos, mira, Islam Makachev es más joven, eh, está demostrando un gran potencial, cada vez se ve mejor, se ha visto más dominante. Podemos considerarlo la mejor versión de Javid, ¿no? Porque es sumamente bueno en el suelo, pero en el striking también con Alexander Volkanowski. No ¿Cómo? ¿Tú crees que es una versión mejorada de Javid? No creo que es una versión mejorada. No me gusta compararlos. Creo que Javid eh, en el suelo era mucho más dominante, mucho más contundente, pero sí de pie, Javid era bastante rudimentario, en mi opinión comparado con Islam, que ha demostrado tener un striking mucho más pulido. No me gusta compararlos, creo que siguen siendo peleadores diferentes. Lo que pasa es que vienen de la misma cuna y cuando vienen de la misma cuna es, es imposible no hacer esa comparación. Yo no creo que es el Javib 2.0 que nos han vendido, pero sí creo que es mejor competidor en general. Javib es mucho más fuerte en el suelo. Pero en el strike en Javid tenía muchos, muchos huecos, mientras que Islam creo que puede defenderse muy bien y hasta ser bastante dominante. O sea, esa primera pelea con Alexander Volkanovski, donde pensábamos que eran dos tangentes Volkanovski de pie, Islam en el suelo. Cuando vimos a Islam de pie, ahí fue cuando empezamos a ganar un poquito más de respeto y dijimos oye, hay que darle su espacio. Este muchacho ha mejorado significativamente tanto de pie como en el suelo. Y ahí es donde yo creo que que se separa un poco más de Javid, no? Pero esta pelea con dos Tim intriga, eh, bro. Ah, no sé, tengo... hay algo aquí en el buche. No sé si es la tercera. No sé si es que va a llevar a su familia. No sé si es que lo tengo arreindado de la segunda arteria. No lo sé. Pero hay algo. Hay algo que dice que puede pasar. Ahora, hay quien dice, todo lo que tú dices está correcto. Islán es un gran campeón. Islán, pero Islán no ha hecho carrera en el peso ligero. Mm -hmm. Islán viene con una victoria inojetable sobre Oliveira. Una primera pelea dudosa, pero que sí ganó contra Volkanovski una segunda pelea contra Volkanovski pero Volkanovski al final es un peso pluma subiendo al peso ligero qué significaría una victoria en términos de validación para Islam para todos aquellos que dicen oye sí es el campeón pero no no ha tenido esa trayectoria porque incluso antes de pelear contra Oliveira a quién le había ganado francamente claro. el campeón pero mira Entiendo tu postura y tienes un argumento muy sólido, pero también creo que a veces somos injustos, ¿no? Yo sé y vamos a ser sinceros, Jorge. El estilo de Islam en este lado del mundo no suele ser el más popular. La gente no adora a Islam como le encantan los estilos como los de Ilia Topuria, noqueadores, finalizadores más contundentes. A, a la gente no le gusta un luchador dominante, que es lo que es Islam en su naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tampoco podemos obviar el hecho de que los oponentes no quieren firmar el contrato, o en un momento dado no lo querían hacer, porque Islam, en un momento dado de su carrera, significaba mucho riesgo para poca recompensa. Eventualmente la UFC sabía lo que estaba pasando, que es lo que sí continúa pasando en este caso con Umar, que nadie quiere pelear con él, excepto el loco de Cory Hagen que no le tiene miedo ni al propio demonio, pero. También eso fue un factor importante. Yo creo que sí, podemos podemos hacer una crítica Sí, porque Isla me está hablando ya de subir a 170, como que ha tenido un historial de defensas aquí impresionante, y en eso tenemos que dejársela caer. Él no, no, ha sí. él no ha defendido aquí, no ha hecho carrera, como para estar hablando de que ya merece ir a disputar otro título. Pero antes de ser campeón, yo creo que tengo que ser justo con él en que gran parte de eso eran que sus oponentes simplemente no querían pelear con él. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Tiene que pelear con los 155. Ahora, tu respuesta. ¿Qué significa una victoria sobre Dustin Poirier? Pues mira, en mi opinión sería muy sólida. Y, pero, y aún ganándole a esta versión de Dustin y para mí significa mucho porque Dustin sigue siendo uno de los mejores 155 del planeta hoy. Pero siento que el público no lo va a tomar tan bien como lo tomaré yo siento que si él derrota a Dustin y le lo hace de una miedo. manera contundente le ganó un viejo, Dustin solo ganó esta oportunidad porque le ganó a Saint denis y porque sarukian no quería tomar el combate siento que ya están las excusas puestas porque ah. volvemos Reconozco que Islam no es el más querido en este lado del mundo y que también hay cosas que se le tienen que criticar, ¿no? La cantidad de defensas que ha hecho en Abu Dhabi o las veces que ha competido en Abu Dhabi, la gente siente que lo favorecen, pero yo no olvido que fue a Australia a competir contra Volkanovski, ¿no? Entonces, volvemos, hay que ser juiciosos, hay que pensar en esto con cabeza fría. Yo lo que sí creo es que él tiene que hacer carrera, creo que hay muchos peleadores en 155 como para que él defienda acá en múltiples ocasiones antes de comenzar a especular de subir a 170 porque él no ha barrido ninguna división, él no barrió la división para llegar al título, no la ha barrido siendo el campeón, entonces sí creo que Islam tiene que continuar en la 155, tiene que defender en más ocasiones si es que derrota a Dustin Poirier para luego comenzar a hablar de, de disputar en otra división o de haber barrido la división como él Lega haberlo hecho Oye, no te voy a preguntar el puñal en el pecho porque sepa dónde van los tiros te pregunto en términos de porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de Islam? ¿Cuál es el de el diamante? ¿70-30? ¿70 Islam, 30? Yo creo que, que me vino por eso, creo que a mí me gusta, yo, yo lo digo, a mí, o sea, yo podré analizar esto con cabeza fría y puedo ver las cosas como son, pero también me gusta endulzarme desde el momento, de la pasión, de lo que nos ilusiona, no es bonito, y, y siento que, que Dustin es un peleador de esos que que teniendo a su familia de frente, que, que reconociendo la, la importancia del momento, ha fallado en dos ocasiones y lo reconocemos, pero quién quita que la tercera no sea la vencida. Yo estaba hablando con alguien, no sé si era con Álvaro o con Greenfits, y yo dije, ¿ustedes se imaginan que Dustin y se corone campeón indiscutido en su tercer intento, en el ocaso de su carrera, cuando su hija por primera vez va a estar viendo un combate en vivo? O sea, yo creo que existiría muy pocas... Historias tan épicas como la de la carrera de Dustin Porri, si él lo lograra y más allá de lo que puedan pensar que el desprecio con Islam algo en mí me gustaría verlo me gustaría verlo creo que es un veterano un peleador que que se que trabajó trabajó su carrera se se fajó nunca le dijo que no a los retos más grandes y sería lindo verlo despedirse del juego habiendo logrado ese 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 título no pero bueno sabemos que esto no es un cuento ya de hadas y siempre las cosas suceden así mismo es. señores